hablar de Amartya Sen, el filósofo y economista de la India, quien nació el 3 de noviembre de 1933. Su padre fue químico y su madre estaba involucrada en la vida cultural y artística de la India. Simplemente esta familia estaba asociada, por ejemplo, por relaciones de amistad con el premio Nobel de literatura, Rabindranath Tagore, ¿no? Y esto nos habla mucho del ambiente intelectual en que creció Amartya Sen y que en última instancia le permitió alcanzar por sí mismo también otro premio Nobel, en esta ocasión de economía, en el año 1998. Si bien hay que señalar que su influencia va mucho más allá de las ciencias económicas, y podemos ver una clara influencia de sus reflexiones en esferas como la filosofía social, la filosofía política, la filosofía de la ciencia o las políticas públicas, por mencionar solo algunas disciplinas, ¿no? La obra de Amartya Sen está marcada por una búsqueda en el sentido de mejorar las condiciones de las personas más desaventajadas del mundo. Podría yo señalar que su primera gran aportación es la fundación, por decirlo así, junto con Kenneth Arrow, de la hoy denominada teoría de la elección social, y que tuvo un enorme impacto y que sigue teniendo enorme impacto hasta la fecha. Una segunda contribución muy importante, me parece a mí, son sus investigaciones sobre la pobreza y la hambruna, que caben dentro de un marco más amplio, que es la propuesta ética y política más, central en el pensamiento de Amartya Sen, que es el enfoque de las capacidades. Otra aportación importante que se ha dado recientemente tiene que ver con su concepción comparativa de la justicia, como él la denomina, y que se opone o contrasta fundamentalmente con la teoría de la justicia de Rawls. La vigencia es obvia y no solo se constreña o se limita a la esfera académica, a la esfera de la filosofía, de la filosofía de la economía, de la filosofía moral o la filosofía social, como se le da en llamar también. Se conecta con literatura relativa, por ejemplo, a políticas públicas, y muy particularmente a temas sobre política social. Dos ejemplos muy evidentes de su gran influencia es el grado en que la agenda analítica y de investigación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo tiene que ver con el enfoque de las capacidades de Sen, por ejemplo, ¿no? El mismo Índice de Desarrollo Humano contó con una colaboración fundamental de Amartya Sen, ¿no? Piénsese, por ejemplo, en la forma de medición de la pobreza en México, de Coneval, que usa también la teoría de Amartya Sen, ¿no? Sen sigue vigente en buena medida también por su, diálogo con la teoría de la justicia de John Rawls, ¿no? Entonces, por un lado, él propuso que las capacidades eran el medio más adecuado para medir el bienestar y la calidad de vida de las personas, en contraste con la concepción rawlsiana, según la cual, de acuerdo con Sen, mide esta calidad de vida a partir de bienes primarios, que ha sido interpretado fundamentalmente como recursos económicos. Sen quiere decirnos que es tan importante investigar lo que la gente tiene como lo que la gente es decir, las oportunidades reales que tiene de alcanzar, estados y funcionamientos deseables para ellos, y no constreñir la evaluación del bienestar a sus recursos económicos o financieros. Quiero cerrar señalando que la obra de Sen es extensa y compleja. Su completa comprensión no puede estar exenta de entrenamiento lógico y matemático, aun cuando el autor insiste amablemente en que este es prescindible para comprender sus tesis fundamentales. Y muchas de sus obras no presentan ningún tipo de formalización. De algún modo, Sen apela también al gran público, pues las cuestiones sobre las que reflexiona son problemas de todos y no se atañen a todos, ¿no? Entendiendo por todos a la humanidad entera.